Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega informativa de C24 Noticias. Un honor poderles informar de todo lo que acontece en Centroamérica y el mundo. Y comenzamos en Guatemala, donde las víctimas del incendio en el albergue Virgen de la Asunción en Guatemala reciben apoyo internacional y privado. Al menos 3 pacientes han sido trasladadas al hospital Chiners para quemados en Texas con el apoyo de empresarios guatemaltecos que se unieron para contribuir a preservar la vida de las sobrevivientes. Según el director del hospital Roosevelt, Carlos Soto, las menores que son trasladadas hacia la nación norteamericana tienen 50% de probabilidades de sobrevivir. Al menos 13 menores de edad siguen luchando por sus vidas luego de resultar con quemaduras muy graves tras el incendio en el albergue donde residían. En el lugar de la tragedia fallecieron 19 menores de edad y otras 21 han muerto en los centros hospitalarios, alcanzando el dramático saldo de al menos 40 fallecidas.